amas. En medio de esta soledad, quiero saber que estás aquí, que viniste para salvar lo que un día se perdió, rescatándome en la cruz. Mi Jesús, libre soy por tu amor. Me refugio en ti, Jesús, roca fuerte en mi aflicción. La oración, mi dulce paz. Eres todo lo que anhelo. Me refugio en ti, Jesús. Saber que estás aquí, que viniste para salvar lo que un día se perdió, rescatándome en la cruz. Mi Jesús, libre soy por tu amor. Mi dulce paz, eres todo lo que anhelo. Me refugio en ti, Jesús. Me refugio en ti, Jesús. Se le va a acabar la gracia conmigo. ¿Estamos bien? Quiero otra vez dar la bienvenida y un saludo a todos los hermanos que están en sintonía en las iglesias locales, desde aquí de la iglesia de Corona, la iglesia de Woodside, el pastor Andrés Reyes, la iglesia de Fort Washington, el pastor Lázaro Sedano, la iglesia de Delancey, el pastor Arriaga, la iglesia de Freeport y la iglesia de Rockville Center, del pastor Dante Godó, las iglesias que en otras partes del mundo están en sintonía, los amigos de YouTube, los amigos de Facebook, los amigos que están en sintonía con Radio Amanecer Internacional, reciban en esta hora un saludo de parte de Dios, que la paz de Dios nos permita que el mensaje de salvación pueda llegar hoy a tu vida. Los pastores decían una gran verdad, la verdad solemne, que la gracia, la oportunidad de salvación no terminará con la venida de Cristo, no terminará con la destrucción. No será
que usted puede esperar a que Cristo venga para decir, me arrepiento. La secuela bíblica de eventos que ellos presentaron muestra claramente que la gracia termina antes de que Cristo venga, un tiempo considerable, de modo que los impíos estarán perdidos en la tierra sin saberlo. Y eso es una gran verdad solemne. Por eso el texto dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro. Es decir, en el tiempo de oportunidad. El texto dice: hoy es el día aceptable. Este es el momento de salvación. Donde quiera que me estés escuchando, aprovecha hoy la oportunidad del Espíritu Santo. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Pero quiero compartir dos extras verdades con ustedes que tienen que ver con el tiempo de gracia. ¿Cuántas verdades? En el libro de Jonás, usted puede leer ese libro muy bien, capítulo 3. Dice el texto. Podemos leer en el capítulo 1 donde dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, ve a Nínive y pregona contra ella, porque su pecado ha subido contra mí. Más adelante en el capítulo 3, el texto dice que vino la palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate, ve a Nínive y pregona contra ella. Y el texto dice que Jonás se levantó y fue a Nínive y comenzó a pregonar diciendo: dentro de 40 días Nínive será destruida. Yo quiero que miremos la dinámica de esta historia. En primer lugar, el pecado había llegado al colmo. Hermano Serafín, ¿el pecado había llegado a qué? Al colmo. Nínive había cerrado o había colmado su oportunidad de salvación. Eso es lo primero. Su pecado ha llegado hasta mí. Eso nos recuerda a Sodoma y Gomorra. Cuando el texto dice en Génesis 18, el pecado de Sodoma y Gomorra ha llegado hasta mí. El clamor de Sodoma y Gomorra. Es decir, su pecado ha llegado al tope. Llega un momento en que el límite de pecados es más de lo que puede ser soportado. Eso es lo primero. Segundo, cuando ese límite de pecado llega al tope, la persona o la nación cuyo pecado llegó al colmo está destinada a perdición. Y número tres, Dios sin excepción, recuerden eso, sin excepción, Dios siempre sin excepción, antes de la destrucción envía un mensaje. Tres cosas he dicho. Número uno, el pecado llega hasta dónde. Al límite. Eso indica que tú no puedes pasar la vida. No, llega un límite. Hay un límite más allá del cual la misericordia de Dios no te puede alcanzar. Número dos, cuando ese límite llega, tú quedas destinado a la perdición. Y número tres, en el momento final, cuando el límite casi está llegando, Dios envía un mensaje de admonestación. Nínive le quedaban 40 días para que su pecado llegara al colmo, para que la destrucción cayera sobre ella. Pero 40 días antes, ya casi ahí, Dios envió un mensaje de salvación. La última oportunidad de salvación para Nínive. ¿Está clara la palabra de Dios? Vamos a poner otro ejemplo y vayan conmigo al Evangelio según San Mateo capítulo 23. Evangelio según San Mateo capítulo 23. Jesús está hablando con los líderes de la nación judía que han rechazado el mensaje de salvación. Y en Mateo 23, el verso 32, Jesús dice: vosotros, ¿están viendo? Vosotros también llenáis la medida de vuestros padres. ¿Qué significa llenáis la medida de vuestros padres? Está hablando de la medida de los pecados. Eso indica que la nación judía estaba poco a poco acumulando pecados y estaban llegando a la medida, al tope. ¿Captamos el punto? En segunda de Crónicas 36 el texto dice: hasta que vino el furor de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Y aquí encontramos
Aquí encontramos claramente que ellos están llegando al tope de sus pecados. Hemos hablado de tres principios, que uno llega al tope. Cuando uno llega al tope, ¿qué viene? La destrucción. Versículo 35. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa derramada. O sea, para que Dios vengue de ustedes toda la sangre justa derramada, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataste entre la puerta y el altar. De modo que estos textos muestran claramente que el pueblo de Israel estaba llegando al colmo de su maldad, que iba a ser destruido. Y ahora, según nuestro análisis primero, eran tres detalles. El mundo llega al colmo de su maldad. Cuando llega al colmo, ¿va a ser qué? Pero antes de que llegue al colmo y antes de que sea destruido, ¿qué hace Dios? Manda mensaje. Verso 34. Por lo tanto, ¿están leyendo conmigo? Yo os envío, ¿qué? Profetas, sabios y escribas. Y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis en vuestra ciudad. Note la misma secuencia. Antes de que el castigo cayera sobre Jerusalén, Dios iba a mandar profetas. Dios iba a mandar un mensaje de salvación. Y si ellos rechazaban el mensaje de salvación, estaban perdiendo la última oportunidad de salvación. ¿Está clara la palabra de Dios? Vamos a segunda de Crónicas. Segundo libro de Crónicas, para tener otro ejemplo. Segundo libro de Crónicas, capítulo 36. Segundo libro de Crónicas, capítulo 36. ¿Lo tienen? Versículo 15. Y Jehová, versículo 14. También todos los principales sacerdotes y el pueblo, noten esa expresión, aumentaron la iniquidad. ¿Lo están viendo? Creció la iniquidad, aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones, contaminando la casa de Jehová, la cual había santificado en Jerusalén. Entonces, como el pecado aumentaba, ¿qué hizo Dios? Gracias. ¿Qué hizo Dios? Versículo 15. Y Jehová, ¿están leyendo segunda de Crónicas 36? Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabras a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Note que en la medida que el pueblo, el pecado aumentaba, Dios hizo algo, mandó mensajeros, y esos mensajeros eran la última oportunidad de salvación. Versículo 16, pero ellos hacían escarnios de los mensajeros de Dios, menospreciaron sus palabras, se burlaron de sus profetas. Entonces dice el texto, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya qué remedio. Notan la misma secuencia, el pecado aumenta, Dios envía un mensajero y termina la gracia, se levantó la ira de Dios y ya no hay qué, y ya no hay nada que Dios pueda hacer. Hemos visto claramente estos tres elementos. Primer lugar, el pecado que aumenta, llega a su límite, está llegando al límite. Pero antes de que llegue al límite, Dios envía que un mensaje, que es la última oportunidad de salvación. Y si el pueblo rechaza la última oportunidad de salvación, entonces la ira de Dios cae sobre ellos. Quiero usar un último ejemplo esta noche. Vamos conmigo al libro de Juan, capítulo 13. San Juan, capítulo 13. San Juan, capítulo 13. ¿Lo tenemos? Voy a leer el verso 2. ¿Lo tienen? Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le que
entregarse. Aquí estamos viendo el elemento uno, Judas. Vamos a ver lo mismo que vimos en Nínive, lo mismo que vimos en Jerusalén antes del exilio babilónico, lo mismo que vimos en Jerusalén antes de ser destruida en el Nuevo Testamento. Ahora lo vamos a ver en una persona. Judas está planificando vender ¿a quién? A Jesús. Era un discípulo cualquiera, era un cristiano cualquiera, era un departamento en la iglesia, era el tesorero de la iglesia, era el hombre de confianza de Jesús. Sin embargo, en su mente había traición. Como muchos de los que están presentes, muchos de los que me están oyendo hoy, cristianos, un día, quién sabe, serán de los enemigos del pueblo de Dios. Y ahora Judas, que no aceptó a Cristo, que no fue santificado por la presencia de Cristo, 3 años con Cristo, pero no dejó que Cristo lo cambie. Y debo decirte, si tú no permites que la obra y presencia de Dios en tu vida te cambie, irremediablemente serás un enemigo de Cristo. Y como Judas no se dejó transformar por Cristo, terminó siendo usado por Satanás. Dice, el diablo puso en su corazón vender a Jesús. De modo que ahora Judas da un paso. Primero era un discípulo fiel. De paso, Judas fue de los que echó demonios, de los que hizo obra misionera, de los que Jesús mandó. Pero había dudas en su corazón, rechazo del mensaje, rechazo de Cristo. Y de repente ahora, él se coloca más allá cuando él dice, voy a vender a Jesús. ¿Hay oportunidad de salvación para Judas? Sí, hay oportunidad de salvación todavía. Pero Judas está casi al punto. Si él vende a Jesús, su oportunidad de salvación, ¿qué? Terminó. Pero está en su mente, está casi ahí. De modo que aquí vemos dos elementos claves. Todavía hay oportunidad de salvación para Judas. Si Judas sigue en su plan satánico, la oportunidad de salvación se va. Pero antes de Dios ver a Judas perderse, Dios tiene que hacer algo para salvar a Judas, porque Dios nunca destruye sin dar una oportunidad de salvación. Vamos al versículo 26 y 27. Voy a leer desde el 24. Jesús había dicho que uno de ellos le iba a entregar. En el 24 dice, a este pues hizo seña Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, ¿quién es? Y respondió Jesús, a quien yo diere pan que mojado, ¿a qué es? Oiga, vamos a pensarlo por un momento. Jesús, Juan está recostado de él y dice, Jesús, ¿quién es? Judas está del otro lado. Jesús puede hacer así. ¿Sí o no? Así hacemos nosotros. O Judas puede hacer, Jesús puede hacer, ¿cómo está Judas? Hacerle Juan. Jesús puede hacer mil formas de mostrarle a Juan que Judas es el traidor. Pero Cristo no está solo interesado en delatar a Judas. Cristo está interesado en salvar a Judas todavía, cuando casi él está perdiendo su gracia. Por eso Jesús dice, lo último que voy a hacer por Judas es darle el pan en la boca. Ahora, imagínese, eso es algo glorioso. El Dios del cielo, hecho hombre, Jesús, tomar pan y decirle, Judas, y entrarlo en la boca. Hermanos, eso es para derretir a cualquiera. Judas en su mente está planificando vender, traicionar a Cristo. Y ahora ese que él está planificando toma pan y lo entra en la boca de Judas. Mira a Judas como si fuera un bebé. En otras palabras, en el momento de mayor peligro para Judas, Jesús le dio la mayor muestra del amor. ¿Está claro eso? Ahora bien, si tú rechazas la última muestra del amor de Dios, entonces queda a merced de Satanás. Versículo 27. ¿Lo tiene? Y después del bocado, ¿qué pasó con Judas? Oiga, ¿qué dice el texto? Satanás entró en Judas.
al Judas no aceptar el pan que Cristo le daba, al Judas no aceptar el mensaje de oportunidad, su última oportunidad, Jesús dándole el pan, rechazó su última oportunidad de salvación y en vez de entrar la salvación, entró Satanás en él. Hermanos, ¿está clara la palabra de Dios? Eso indica que si seguimos el patrón, antes de que la gracia termine para el mundo, Dios le va a dar al mundo, como nunca antes, una oportunidad de salvación. Antes de que la gracia termine sobre el hombre, Dios va a motivar lo que le llamamos el fuerte pregón, la mayor predicación, el de mayor alcance en la historia de la humanidad, para que cada alma tenga una prueba del amor de Dios, y rechazando esa prueba del amor de Dios, te salvas o Satanás toma posesión de ti y estás perdido para siempre. ¿Está claro la palabra de Dios? Ahora quiero pasar a otros detalles. Quiero que vayamos al libro de Levítico capítulo 9. Levítico capítulo 9. Y aquí vamos a descubrir, y voy a hacer un disclaimer, no siempre es así, pero hay una tendencia a que sea así, lo que voy a decir ahora. Versículo 23. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión. Y salieron y bendijeron al pueblo. Y el texto añade, la gloria de Jehová se apareció a todo que el pueblo. El principio que quiero establecer, que generalmente es así, es que cuando la gloria de Dios, cápteme esto, se deja ver del pueblo, indica que hay gracia. Cuando la gloria de Dios se deja ver del pueblo, indica que hay ¿qué? Gracia. Cuando la gloria de Dios solo entra al santuario, no hay gracia. ¿Me están captando? Cuando el pueblo puede ver la gloria, hay gracia. Pero cuando la gloria llena el santuario, no hay gracia. ¿Usted me está captando? No hay oportunidad de salvación. Voy a poner otro ejemplo. Aquí vemos que el pueblo vio la gloria. ¿Qué haya entonces? Gracia. De paso, era el primer sacrificio. Dios estaba diciendo, se ha abierto el santuario. Era lo primero que pasaba en el santuario. Se ha abierto la oportunidad de gracia. De modo que el servicio del santuario en Israel comenzó. Levítico 9:24 es la primera vez que se hace un sacrificio. El pueblo viendo la gloria de Dios. En otras palabras, la gloria que estaba dentro del santuario apareció para que el pueblo la vea ¿dónde? ¿La vea dónde? Afuera. Eso indica hay gracia, hay oportunidad de salvación. Ahora vamos a ver el otro extremo, Éxodo 40. Éxodo 40. Éxodo 40, 34 y 35. ¿Lo tienen? Hablando, dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová que llenó el tabernáculo, según lo que hemos dicho, ¿hay gracia o no hay gracia? Porque la gloria está en el tabernáculo, llenando el tabernáculo. De paso, verso 35, y no podía Moisés que entrar, es decir, no podía haber un sacerdote, no podía alguien que esté dentro para interceder por el pueblo, porque la gloria de Jehová estaba sobre él y la gloria de Jehová no lo llenaba. Voy a poner otro ejemplo, segunda de Crónicas 7, segundo libro de Crónicas capítulo 7. ¿Lo tienen? Versículo 2. Segunda de Crónicas 7, 2. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová. ¿Quiénes no podían entrar? Si los sacerdotes, que son los intercesores, los mediadores, no pueden entrar, indica que no hay mediador, que no hay intercesor, no hay oportunidad de salvación. ¿Me doy a entender? ¿Y por qué los sacerdotes no pueden entrar? Dice el texto.
porque la gloria de Jehová había llenado la casa. Ustedes están viendo, cuando la gloria llena el templo, no hay sacerdote para interceder. Pero cuando el pueblo ve la gloria, hay oportunidad de salvación. ¿Ustedes me doy a entender con esto? ¿Me doy a entender? Muy bien. Cuando la gloria de Dios llena el santuario, nadie puede estar adentro. Moisés tuvo que salir, Éxodo 40, 35. Los sacerdotes no pueden entrar. Ahora, los sacerdotes son los que interceden por el pueblo. Si los sacerdotes tienen que salir, indica que no hay un intercesor para el pueblo. Por lo tanto, cuando la gloria de Dios llena el templo, no hay un intercesor para el pueblo, no hay oportunidad de salvación para el pueblo. Ahora, cuando la gloria se ve desde afuera, es que hay oportunidad de salvación para todo el mundo. ¿Me doy a entender? Vamos, por ejemplo, a Juan 1:14. Juan 1:14. ¿Tienen el texto? Juan 1:14. Juan 1:14. Leemos. Y aquel verbo, están leyendo conmigo, se hizo carne y habitó. La palabra habitó es que no, como hizo un tabernáculo, hizo un santuario, está hablando el lenguaje del santuario. Habitó entre nosotros. Y ahora el texto dice, y vimos su gloria. Pregunta, cuando el pueblo ve la gloria, ¿hay gracia o no hay gracia? Note que ahora dice, y vimos su gloria. Y lo que sigue es, lleno de gracia y de verdad. Es decir, como podemos ver la gloria, hay gracia para el pueblo. ¿Lo están notando? Cuando el pueblo ve la gloria, cuando la gloria de Dios se manifiesta fuera del santuario, hay gracia. Cuando la gloria de Dios llena el santuario, los sacerdotes no pueden interceder por el pueblo y se acabó la gracia. ¿Está clara la palabra de Dios? Ahora quiero, guarden eso ahí, porque eso es extremadamente importante. Ahora quiero que vayamos a otro punto. Vamos al libro de San Juan, capítulo 17. San Juan, capítulo 17. Un principio que vamos a encontrar leyendo San Juan 17 es que San Juan 17 habla del futuro, del pasado como si fuera futuro. Habla del pasado o del futuro como si fuera pasado, del pasado como si fuera futuro. Juan 17, por ejemplo, Jesús está orando. Jesús está orando y dice, verso 11, ¿están leyendo conmigo? ¿Están leyendo conmigo? Y ya no estoy en el mundo. ¿Dónde está Jesús? Jesús está orando. Pero Él está diciendo, ya no estoy en el mundo. ¿Por qué? Eso es otro tema hermoso. Pero Juan habla de lo que va a pasar como que ya pasó. ¿Me doy a entender? Jesús no ha subido al cielo, pero dice, ya no estoy en el mundo. De paso dice, ya no estoy en el mundo más, estos están en el mundo y yo voy a ti. O sea, Él reconoce que Él no ha ido, que Él va, pero ya dice que no va, que no está en el mundo. Otro verso 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Jesús está en el mundo todavía, no se ha ido, pero dice, cuando yo estaba con ellos. Lo que quiero que noten es que Juan 17 habla de lo que va a pasar como que ya pasó. Con eso en mente, vemos algo que estaba en el futuro en el tiempo de Jesús, pero que Jesús lo menciona como que está en el pasado. Juan 17, 22. ¿Qué dice? Juan 17, 22. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Esto es importante y profundo. Jesús dice, les he dado la gloria. Pero recuerden, cuando Jesús en Juan 17 habla del pasado, en verdad está hablando de él. ¿Estamos claros? ¿Es Ichero el único que me está oyendo? Ya no estoy en el mundo, eso es pasado. Pero en verdad, ¿eso es qué? Futuro, porque él no ha ido al cielo. Les he dado la gloria, significa entonces que la gloria no es que Él se la dio, sino que Él se la va a, ¿qué? A dar. Y esa gloria tiene que ver con la unidad, para que sean, ¿qué? Uno. Ahora, esto es importante,
porque vamos a ver a qué gloria se refería Jesús que le iba a dar a sus discípulos y que tenía que ver con su unidad. Juan capítulo 7, versículos 38 y 30. Voy a leer desde el verso 37 si quieren. Juan 7, 37 hasta el 39. ¿Lo tienen? Juan 7, 37 hasta el 39. ¿Lo tenemos? En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Sigue diciendo, verso 39. Esto lo dijo ¿de quién? Ustedes están leyendo. Esto lo dijo del Espíritu, que habían de recibir lo que creyesen en él, porque no había venido el Espíritu Santo. ¿Por qué no había venido el Espíritu Santo? Porque Jesús no había sido aún ¿qué? De modo que la glorificación del Espíritu Santo, la glorificación de Cristo traería la venida del Espíritu Santo para el pueblo de Dios. Cuando Jesús dice, les voy a dar mi gloria, está hablando de la venida del Espíritu Santo. La gloria de Cristo en el cielo es el Espíritu Santo en la tierra. ¿Me doy a entender? La gloria de Cristo en el cielo es el Espíritu Santo, ¿dónde? En la tierra. Una prueba sencilla. Vimos que la gloria de Dios llena el templo, ¿verdad? Pero la Biblia nos dice en 1 Corintios 6, 19, que nuestro cuerpo es ¿qué? Templo de la gloria de Dios. Dice, ¿no? ¿De qué dice? De modo que el Espíritu Santo es la gloria de Dios en la tierra. ¿Está claro? ¿Está claro? De modo que Jesús dice, cuando yo suba al cielo y sea glorificado allá, ustedes van a recibir la gloria que yo tengo aquí con el Espíritu Santo aquí en la tierra. La prueba entonces, cuando Jesús comenzó, recuerden como Aarón, cuando él comenzó a ministrar en el santuario, la gloria no solo fue vista dentro del tabernáculo, sino que fue vista por el pueblo. Lo que indica que cuando Cristo comenzó a ministrar en el santuario celestial, la gloria no solo iba a ser vista en el cielo, sino que el pueblo en la tierra la iba a ver. Y el día que Jesús comenzó a interceder por el hombre en el santuario celestial, ese mismo día se derramó el Espíritu Santo en la tierra. Y el texto de Hechos capítulo 2 dice, llegaron los días del Pentecostés y estaban todos unánimes. Recuerden que Jesús dijo, le daré mi gloria para que sean uno. De modo que se refería a la llegada del Espíritu Santo. Cristo comienza a interceder por el hombre en el cielo, entonces le da la gloria al hombre. El hombre puede ver la gloria de Cristo. ¿Cómo puede ver el hombre la gloria de Cristo? Con una manifestación del Espíritu Santo en la tierra. ¿Y qué pasó con esa manifestación del Espíritu Santo? Cada día se convertían miles a la predicación del Evangelio. ¿Hasta aquí me he dado a entender? ¿Está clara la palabra de Dios? Ahora vamos al libro de... ¿Cuál le doy primero? Vamos al libro de Ezequiel primero. Capítulo 43. Ezequiel 43. ¿Lo tienen? Ezequiel 43. ¿Lo tenemos? Yo sé que tarda mucho en llegar. Ezequiel 43. Ezequiel está después de Génesis en algún lugar. Antes de Primera de Juan en algún lugar. Ezequiel 43. Antes de Daniel. Perfecto. Versículo 1. Me llevó a la puerta que mira hacia el oriente. Versículo 2. Y he aquí que la gloria del Dios de Israel que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas. La Septuaginta dice, era una oír la voz de muchas aguas, y la tierra resplandecía de su gloria. Si leemos el texto como está en la traducción de la Septuaginta, que fue lo que usaron en el Nuevo Testamento, está hablando en vez de la voz de muchas aguas, el sonido de muchas aguas es la voz de muchas aguas, o sea, una gran voz. Y esa gran voz que suena,
La tierra está llena de la gloria. Ahora mi pregunta es, según lo que hemos visto, cuando la gloria de Dios se ve fuera del santuario, ¿hay gracia o no hay gracia? Cuando vemos su gloria, hay gracia. Por lo tanto, aquí está hablando de una oportunidad de salvación que Dios va a dar al hombre. La tierra entera será llena con la gloria de Dios y el mundo oirá una gran voz. ¿Me doy a entender? Ahora seguimos viendo. Versículo 4. Y la gloria de Jehová entró en la casa. Ay, ay, ay. Por la puerta que daba al oriente. La gloria primero se ve en todo el mundo. Hay gracia, pero ahora la gloria se entró en la casa. Dígame, ¿qué pasó ahora? Se acabó la gracia. ¿Me doy a entender? ¿Me doy a entender? Lo que el texto está diciendo, que antes que la gracia de Dios se acabe, la gloria de Dios se va a mostrar para todo el mundo para que aproveche la oportunidad exactamente en el momento antes que la oportunidad se acabe. ¿Lo están notando? Antes de que la gloria se entre al templo y acabe la gracia, la gloria se va a mostrar con gran voz a toda la tierra para que el mundo tenga la última oportunidad de salvación. Ahora vamos a Apocalipsis, capítulo 18. Apocalipsis, capítulo 18. ¿Lo tienen? Apocalipsis 18:1. Leemos. Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder. Y ahora el texto añade. Y la tierra fue alumbrada con su... Mi pregunta, ¿hay gracia o no hay gracia? Aquí Apocalipsis está hablando de la última oportunidad de salvación que se le está dando al mundo. La tierra será llena de la gloria de Dios. Y la prueba que esa... Que es ya la puerta se está cerrando, es el verso 4. El verso 4 dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella o de Babilonia, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Note que la tierra es alumbrada con la gloria de Dios precisamente cuando el mundo va a ser destruido y Dios está diciendo, salgan para que no sean destruidos con él. De modo que la gloria de Dios, que es el Espíritu Santo, aquí en la tierra, iluminará al mundo precisamente antes de que la gracia termine. Lo que indica que cuando Cristo comenzó a interceder por el hombre en el santuario celestial, la gloria de Dios, el Espíritu Santo en la tierra, iluminó al mundo y miles se convirtieron. Pero de la misma manera, cuando Cristo esté a punto de salir por interceder, la gloria de Dios va a manifestarse para que sea el último mensaje de amonestación al mundo. ¿Está clara la palabra de Dios? Apocalipsis 16 nos dice entonces lo que pasará después que la gloria de Dios que ilumina el mundo, ¿qué va a pasar? Apocalipsis 15, perdón, versículo 8. Apocalipsis 15, versículo 8. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? Y el templo se llenó de humo. ¿Por qué se llenó de humo? Por la gloria de Dios. Díganme una cosa, ¿qué se llenó ahora? ¿El templo o la tierra? Cuando la gloria de Dios llena la tierra, es que el Espíritu Santo está predicando el último pregón, Apocalipsis 18. Pero si la gloria está limitada al templo, indica que la gracia, ¿qué? Se terminó. Y aquí el texto habla entonces, el templo celestial se llenó de humo por la majestad de Dios y por su poder. Y el texto añade, y nadie podía entrar en el templo hasta que fuesen cumplidas las siete plagas de los siete ángeles. Es decir, no de la misma manera que en Segunda de Crónicas 7:2 los sacerdotes no pueden entrar, o en Éxodo 40:35 Moisés tuvo que salir
Jesús saldrá del santuario celestial cuando la gloria de Dios llene el templo y no habrá intercesor para el hombre. Y él dice el texto, y eso seguirá hasta que se cumplan las siete ¿qué? Lo que indica que cuando Cristo salga del santuario, cuando la gloria de Dios llene el santuario, lo que queda para el hombre son las siete plagas. Hermanos, ¿ha sido clara la palabra de Dios esta noche? Antes de que la gracia se termine, Dios va con el Espíritu Santo a derramar la lluvia tardía, el Espíritu Santo sobre cada hijo de Dios consagrado, que haya tenido el sello de Dios, a proclamar el último mensaje de amonestación, dándole la última esperanza, la última oportunidad de salvación al hombre. Y si el hombre no recibe la oportunidad de salvación, la gloria que llena la tierra entrará al santuario y la gracia acabará para el hombre. Hoy es el día aceptable. Este es ahora el momento de salvación. Cuando más nos toca el mensaje de salvación, cuando sentimos la presencia de Cristo tan cerca ante nosotros, cuando el pan de Judas está en nuestra boca, cuidémonos que mientras más grande es la gloria de Dios en nuestra vida, más decisivo para perdición o salvación será nuestra respuesta. Mientras sientes más a Dios, ten cuidado de no rechazar a Dios. Si has visto la gloria de Dios en tu vida, no endurezcas tu corazón. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Oh Señor, responde mi oración.